Hola, buenos días. Ya de regreso, que veo que está a punto de nevar por aquí. Entonces ya me regreso otra vez al aeropuerto y mañana ya devuelvo el coche y me voy para Estambul. Vamos a hacer una semanita en Turquía. A ver qué tal va. Pues bueno, os explico un poco desde el día que fui, que ya iba para Bucarest. Bueno, Bucarest, llegué al atardecer, fui a dar una vuelta, me metí en el follón de la ciudad con el coche. Esta gente conduce deportivamente, para decirlo de alguna manera. Y a mí me gusta, entonces no he tenido ningún problema en conducir con el GPS dentro de la ciudad y ver cuatro cosas que ponía más o menos en las guías. He dado alguna vuelta de más, no me ha gustado. La verdad, si tenéis que ir a Bucarest, mejor que vayáis a... Me parece que se llamaba Isia. Isia, que es la antigua capital, que es más bonita, pero me he quedado a 300 kilómetros y a 300 kilómetros de ida más de vuelta no me he querido gastar 30-40 euros más de... No he querido gastar los 30-40 euros de gasolina. Entonces me voy para... regreso otra vez para Cluj Napoca. Tengo ya el vuelo, encontré un vuelo muy baratito, 60 euros y... Bueno, es más fácil que coger autobuses, a cruzar Pakistán. A ver, no, perdón, estamos hablando de Estambul. Bueno, después de Turquía tengo otro vuelo que voy a Dubái, que también me salió baratito, 50 euros, si no acuerdo mal. Y después tengo el que va de Dubái, no, perdón, el de Estambul a... Sí, entre todo me parece que son 150 euros así, y después de Estambul a Dubái, de Dubái a Bombay, a la India, y ya empezar el tour por la India. ¡Ay, ya tengo unas ganas! Bueno, este ratito ya me habéis acompañado. Nos vemos, muchos besos.